lo grande celebraron el desfile del correo en Cara Sucia, con motivo de las tradicionales fiestas patronales en honor al patrono San Martín de Porres. Un evento muy bonito donde llevamos mucha diversión a todos los habitantes de acá de San Francisco Menéndez. Iniciamos las fiestas patronales en honor a San Martín de Porres. Estas fiestas se realizan del 1 al 9 de noviembre, lleno de colorido, con las carrozas de las candidatas, batucadas y los chichimecos, que no pueden faltar haciendo bromas a todo aquel que se le ponga por enfrente. El desfile me parece hermoso, la verdad, cosas que aquí en Cara Sucia casi no se ven, y eso es para alegrar a la gente. Muy dinámico, muy bonito, todo excelente. Cara Sucia tiene unas fiestas muy bonitas, la verdad. Así también la coronación a las reinas patronales está próxima y la participación de estas 5 candidatas le dan a esta fiesta ese toque especial. Van a haber 2 reinas, una por Facebook y una por jurado. Entonces la dinámica que utilizaron a través de las redes sociales, la que tenga más like va a ser una reina y la que se desenvuelva mejor ante el público va a ser la reina de jurado. Pues estamos en la página de las fiestas patronales, ahí media vez se meten ahí a la página, nos pueden dar like por las fotos y así nos pueden hacer ganar. Espero ganar en las fiestas, en mi simpatía, allí espero ganar. Invito a todos ustedes a que vengan a las fiestas, a participar y a disfrutar pues de las fiestas patronales de San Martín de Porres. Cada año los pobladores salen a las calles para presenciar este recorrido, el cual ya es una tradición. Muy bonito, lo tradicional de las fiestas patronales de Cara Sucia, las carrozas, los payasos y todo lo que concierne a fiestas. Parece muy ordenado, muy bonito, es como en realidad pues todo mundo espera estas fiestas de Cara Sucia. Si me preguntan por qué me elijo, no sé por qué, porque todito está bonito, ¿va? Todito está bien precioso. Comenzando desde el desfile de las carrozas con los de la caja de crédito. De esta manera se realizó el desfile del correo como parte de la celebración en honor a San Martín de Porres. Para Cara Sucia Noticias, Lucy Aguilar.